Up. There you go, the elite's allies. Another one down. How about that? Aunque la franquicia de Rainbow Six es bastante longeva, de unos años para acá esta propiedad ha sido asociada con el multiplayer competitivo táctico que se tiene en el exitoso Rainbow Six Siege. Por lo mismo me resultó sumamente extraño que Ubisoft, en lugar de tratar de capitalizar con una secuela directa a este estilo de gameplay, decidiera cambiar el giro un poco con un título de multiplayer cooperativo en Rainbow Six Extraction, mismo que estará disponible el 20 de enero en el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC. Antes de su eventual lanzamiento, Ubisoft me invitó a jugar una versión previa de este título para ver más o menos de qué va la cosa. Y resulta que nos encontramos en el futuro cercano, en el que una raza de seres extraterrestres llamados Archeans ha invadido la Tierra y amenaza la estabilidad de nuestra sociedad no solo al apoderarse de ciudades importantes, sino de constantemente crear nuevos nidos, llenos de chancro negro que claramente no está guay. Tú formas parte del equipo Rainbow, una unidad élite que hasta la fecha su enfoque principal había sido enfrentar a amenazas terrícolas locales, tales como terroristas y culeradas del estilo. Pero ahora esa experiencia está siendo enfocada en repeler la amenaza alienígena. Es un contexto sencillo, pero honestamente para el tipo de experiencia que tenemos en las manos, no necesitamos más, y lo más importante es que utiliza los conceptos que ya conocemos de Rainbow Six, pero en un esquema PvE, puesto que el meollo principal del juego es que un equipo de tres jugadores, utilizando a operadores del equipo Rainbow, se infiltren a diversos nidos de los Arkeans para llevar a cabo objetivos varios. Antes de continuar, he de decir que este juego no es como me lo esperaba. Aunque tenía la impresión de que el título iba a ser un poco más metódico que otros PvE de multijugador, no conté con que fuera a patearme el trasero tan duro. Esto se debe a que realmente tienes que poner un énfasis muy marcado al sigilo y toda tu party tiene que estar en sintonía para efectuar las incursiones de la forma más calmada y eficiente posible. En las pocas horas que pude jugar, la caca le cayó al pastel bien fácilmente. Y todo el ejército de Alien se nos vino encima, y las herramientas que teníamos para repelerlos no estaban enfocadas a lidiar con una horda constante. Pero es ahí donde el juego hace clic y todo comienza a tener sentido, ya que tiene una filosofía muy marcada de riesgo y recompensa. Todas las incursiones que hagas estarán divididas en tres secciones, cada una con su objetivo principal. Tú y tu equipo decidirán si realizan dicho objetivo o se brincan al siguiente, avanzando un poco más en el nivel y cerrando la oportunidad de repetir la misión inicial. Esto ocurre de un momento a otro cuando evalúas la situación actual de cada uno de los escenarios, teniendo en mente que mientras menos objetivos cumplas, menos recompensas obtendrás al final. Lo ideal es que lleves a cabo las tres metas de una misión y realices una extracción exitosa con todos los miembros de tu escuadrón vivitos y coleando. Pero la neta está a perro. Hay una buena variedad de enemigos que tienen comportamientos distintos y algunos de los objetivos pueden ser muy pesados y requerir de mucha planeación. O al menos una buena reacción de parte de todos los integrantes de tu equipo. Con las personas que yo jugué llegamos a un acuerdo en el que si a uno de nosotros lo tumbaban, inmediatamente renunciábamos a tratar de completar el nivel y la mentalidad cambiaba a simplemente llegar a un punto de extracción para minimizar nuestras pérdidas. Así de puerco se puede poner. El sigilo es absolutamente vital. Aún así, volver a estabilizar una partida no es imposible para saber cómo le pregunté precisamente esto a Amélie Sorel, la directora de arte asociada, y a marc-andré clement, el director de diseño de nivel de ubisoft montreal. en una entrevista que ubisoft amablemente me concedió, esto fue lo que me respondieron. stealth is definitely one big part of when it comes to tactics, uh, but again, this is only one way of you doing it. you can definitely, there's three main ways of doing it in the game. you can either go full stealth, try to maintain full stealth as long as you can, which i highly recommend. it's going to be a lot easier if you're able to do it. <laughs> But sometimes you will mess up, and then you have two other options. Either you go full on gun blazing and try to kill everything faster than it can kill you, but again, you're losing all your bullets and everything. So, <laughs> doing that over a long period of time might not be the best way. And mm -hmm. then also like the control aspect of it, like my user gadgets, user tools, make sure that, like for example, I like to bring Ella and the and the uh, when I'm playing because I know when stuff gets alerted, I can uh, crowd control the the environment, the, the enemies a little bit and the key aspect is when a nest gets alerted it will start uh, spawning enemies over and over when you know when a nest is alerted neutralize them as fast as you can otherwise they will overwhelm you but if you're able to keep the threat of the nest in control you will be able to find a way to surf the wave of combat slash not combat and reset back to this opportunity to do stealth again Como podrán ver, tus operadores, los cuales básicamente provienen de Rainbow Six Siege, tienen un amplio arsenal y varias habilidades a su disposición, pero todo esto lo irás desbloqueando poco a poco con el sistema de progresión. Al principio, la neta, sí vas a estar bastante desnudo, pero el chiste es jugar, progresar y jugar un poco más para eventualmente tener a tus soldados en condiciones óptimas y con las armas con las que más te acomodes para salir adelante. Aún así, acostúmbrate a que los errores cuestan caro y que probablemente alguno de tus operadores caiga en batalla, en cuyo caso da inicio un sistema interesante. Si uno de tus personajes muerde el polvo y sus otros dos compañeros no logran rescatarlo, el pobre diablo quedará atrapado en el nivel y solo podrás volver a jugar con él si te aventuras de nueva cuenta al mismo lugar y logras liberarlo de su prisión de chapopote alienígena. De igual forma, si todos logran escapar, pero salen muy vapuleados, es posible que tu operador termine lastimado y no puedas usarlo sino hasta después de un rato que pase en la enfermería recuperándose. De nuevo, riesgo y recompensa. Es posible que en una misión lleves a tu operador favorito, pero todo salga tan del nabo que lo acabes perdiendo durante un tiempo. En la versión previa que pude probar existían tres ubicaciones distintas, Nueva York, San Francisco y Alaska, cada una con diferentes mapas a explorar dependiendo del lugar en el que quisieras iniciar tu incursión. Los objetivos no solían variar mucho de sitio en sitio, ya que constantemente se nos pedía recoger muestras de capullos alienígenas, activar algunas computadoras asociadas a ciertos sensores o de plano eliminar algún alienígena élite. A propósito de los enemigos, estos pueden ser bastante molestos y montoneros, y como dije, es preferible abordarlos de uno en uno de forma silenciosa. Tenemos desde la carne de cañón que es muy buena para apabullarte, unidades suicidas que gustan de explotar en tu cara, monigotes que te lanzan rayos eléctricos o te escupen púas, y moles gigantes que solo tienen un punto débil que es difícil de explotar. Por lo mismo, hay que ser muy creativo con tu set de herramientas, desde las clásicas granadas de diversos tipos, minas, hasta los poderes especiales de cada uno de tus operadores, que son muchos, así que alguno te ha de gustar. Estos van desde poder generar un holograma señuelo para desviar la atención de los aliens, hasta una pinche ballesta que impala a los enemigos de forma contundente. Sin olvidar a las unidades de soporte, que son muy buenas para curar o proporcionar escudo al resto de la party. De hecho, creo que estos últimos son algo necesarios, pues hay pocos recursos en el nivel que puedas usar para mitigar los madrazos. Por si estas incursiones fueran poco, el juego cuenta con el llamado Maelstrom Protocol, que básicamente es el endgame del juego, pues es una super misión larguísima de neobjetivos al hilo, que además está poblada con enemigos de alto nivel para que la sudes recio. Desgraciadamente, mi grupo y yo fuimos incapaces de avanzar mucho en esta modalidad, porque pff, sí a puerco. Pero también tiene sus recompensas asociadas, aunque no dejen que se los diga yo. Mejor preguntémosle a la gente de Ubisoft Montreal. Malusrom is such a huge challenge. It's really, it's hard. It really tests your skills, and now you're going to work as a team. But I think that in the end you're going to have want to uh, well to show up that you you were able to make it to a certain level. It yeah, was really interesting about yeah. the Maelstrom protocol is that Every week, the operators or the map, what we call the map seed, is going to change. So the challenge itself is going to be different every week. But cool. at the same time, we have this concept uh, that that would probably speak a lot to the player of Siege of like uh, like ranking that you can go, like depending on how much uh, the XP or knowledge that you get in the in the game, you'll be able to reach different kind of tiers. Like you get gold tier and everything, and then you get like Emily said, the chance to show off this awesome <laughs> uh, rewards, the cosmetic rewards that you're going to be able to put to, to get for a little while that.

Espero que cuando el resto de los gordos y yo le entremos a los madrazos contra los aliens, se sienta menos el rigor. En fin, ya no falta mucho, pues como mencioné, el 20 de enero estará disponible en consolas de la pasada y nueva generación de Sony y Microsoft, además de la PC. Sin olvidar mencionar que ya está confirmado que este título será parte del servicio Game Pass desde el día 1, lo que promete que haya bastante gente jugándolo por eso del crossplay. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran... Andrés Jiménez Ortega Kio322 Cristian Pinto Emma Bridges Alejandro Cisneros Juan Hernández Sandoval Ezequiel Basilio Jorge Solís Ultimarm Eric Alberto Rodríguez Ríos Mario Armenta Uri Sánchez Armando Moreno Cortés, Jaime Sánchez, Rommel, Diego Flores, Alejandro Garza, DarkG007, J. Benito LM, Azurbanipal e Ismael Enrique Arenas Niño. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.